Reclutan sicarios a niños en el Triángulo Dorado. El secretario general de gobierno, César Jáuregui Robles, dio a conocer que el crimen organizado continúa utilizando a niños en la Sierra Tarahumara para involucrarlos en las actividades propias del narcotráfico. El funcionario estatal señaló que uno de los puntos donde más son reclutados los niños para que trabajen al servicio del narco es en el Triángulo Dorado entre las fronteras con Durango y Sinaloa, haciendo las actividades de halconeo. Detalló que los niños y menores de edad son utilizados por el narco para alertar cuando se observe la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional o bien de cualquier fuerza pública. Por último, aseguró que el Estado busca tener presencia en prácticamente todas las regiones de la entidad para evitar e inhibir las actividades.